Cuando hay celebraciones de Pajaro. ¿Y para qué vaya a amanecer con él? Una vez mataron muchísimo. ¿Dónde fue un grupo de pájaros? Pero no me digas que para qué vaya a amanecer con él, que te tira. No me digas, no me digas que tú. No me digas que tú vas conmigo con él. ¿Con quién? Amigo Debatero TV, en una mirada a Nueva York, queremos presentarle un mural de la música hip-hop de los Estados Unidos. Hay artistas muy famosos aquí, de las cuales no conozco mucho, porque de la música americana hay artistas de renombre, pero no tengo el nombre aquí presente. En este mural se puede ver los representantes de la música de hip hop en los Estados Unidos, que han cambiado la forma del pueblo llevar la información al mundo. Estos representantes de hip hop han sido inmortalizados. Aquí aparecen algunos nombres que dice Ebon Automatically, Sócrates, filósofo, y otro más. Esos nombres pueden ser del que hizo el mural o pueden ser de los nombres de los artistas. Lo importante es que están recorridos. Se lo voy a ir mirando, poniendo uno a uno. Si usted sabe el nombre, póngamelo en los comentarios. Hemos querido llevar las cosas que pasan aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Usted sabe el nombre? Póngamelo en los comentarios. Pero son artistas muy famosos de aquí, del hip hop americano. Yo sé que muchos de ustedes saben los nombres de ellos. Y aquí se los pongo para que usted me lo ponga en los comentarios. Ve cómo se llaman cada uno. Es un mural precioso. No sé cuál fue el artista que lo hizo, pero está representando la música americana, la música de hip hop, donde estos jóvenes a través de la música expresan todo lo que pasa en la calle. Sé que estoy seguro que muchos conocen a estos exponentes y podrán ponérmelo en los comentarios cómo se llama cada uno de ellos. Es un mural altamente terminado que ustedes pueden ver en esta pared de una tienda de chino, donde todos los representantes de hip hop están presentes aquí en esta ciudad de Nueva York. Emilio Kelly. Este video con relación al video del niño que es arrojado dentro del tanque. Esa persona que arroja al niño dentro del tanque soy yo. Eso fue en una reunión familiar. Yo le pido excusa al pueblo dominicano. Mi accionar no fue el de un caballero oficial. Ese video es de 2 años. Hace 2 años de ese video. Y el niño tiene 2 años. Es mi sobrino, lo quiero mucho. Yo tengo 2 años y pico fuera del país. Yo no estoy viviendo en el país, estoy viviendo fuera del país. Yo ayudo a mi sobrino, ayudo a mi sobrina, ayudo a mi familia como todo el mundo. Yo le pido perdón a todos ustedes, a la sociedad dominicana. Que me perdonen, que me excusen, no es mi accionar. Este video y este perdón que yo pido sale del alma.
porque yo duré 27 años siendo policía, actuando por la derecha, apegado a las buenas normas, costumbres y valores. Y yo quebranté todo eso ese día. Le pido perdón, pido que no me juzguen mal, que no juzguen a mi sobrina. Si ustedes ven en el video, mi sobrina hasta me golpea, porque yo no debí de hacer eso. Le pido perdón y que me den la oportunidad de reinsertarme en la sociedad. Yo tengo 2 años fuera del país, 2 años y pico, voy a cumplir 3 ya. Y le pido perdón, por favor. Lo hice mal, muy mal. No debí de hacerlo. Pero solo le pido que me den la oportunidad. Muchas gracias. Feliz noche. Mi nombre es José Emilio Kelly. Duré 27 años en la policía. Me fui honrosamente por mi propia solicitud. Y si yo me fui de la policía por la puerta ancha en 27 años, quiero vivir mis últimos días de vida en la sociedad civil por la puerta ancha. Muchas gracias y feliz noches para todos. Emilio Kelly. Este video con relación al video del niño que es arrojado dentro del tanque. Esa persona que arroja el niño dentro del tanque soy yo. Eso fue en una reunión familiar. Yo le pido excusa al pueblo dominicano. Mi accionar no fue el de un caballero oficial. Ese video es de 2 años. Hace 2 años de ese video. Y el niño tiene 2 años. Es mi sobrino, lo quiero mucho. Yo tengo 2 años y pico fuera del país. Yo no estoy viviendo en el país, estoy viviendo fuera del país. Yo ayudo a mi sobrino, ayudo a mi sobrina, ayudo a mi familia como todo el mundo. Yo le pido perdón a todos ustedes, a la sociedad dominicana. Que me perdone, que me excusen, no es mi accionar. Este video y este perdón que yo pido sale del alma. Porque yo duré 27 años siendo policía, actuando por la derecha, apegado a las buenas normas, costumbres y valores. Y yo quebranté todo eso ese día. Le pido perdón, pido que no me juzguen mal, que no juzguen a mi sobrina. Si ustedes ven en el video, mi sobrina hasta me golpea, porque yo no debí de hacer eso. Le pido perdón y que me den la... Me dice que cómo te has sentido después de la entrevista que te hicieron. Me siento muy contenta, gracias a Dios, porque no esperaba eso. Le digo a Leo que cuando venga vamos a otra entrevista, pero tiene que avisarme un día antes para hacerla, para tener todo preparado. ¿Ha tenido mucho view? Sí, muchísimo. La última vez que lo vi, que fue ayer, tenía 13.020 views. ¿Y qué tú le recomiendas a la gente que te siga en las redes? Que me sigan en las redes, José Ignacio Almontes. ¿Y qué más le un mensaje? Le digo a Leo que cuando venga, por lo menos que te avise a ti, para que tú le avises a tu familia, para que diga cuando él venga. Viene dentro de una semana él. Ok, y que sepa que el teléfono mío se me dañó, que porque vaya a ver si para allá, para los Estados Unidos, aunque sea, les regalan uno. ¿O a tu novio? No, mi novio no, porque mi novio no tiene que saber de eso. ¿Qué le manda a decir a tu novio? No, el novio mío no, porque... ¿No tiene? Estamos muy distanciados últimamente. Ok. Sí. Dile que no lo suba el canal este video. No. Me dice que cómo te has sentido después de la entrevista que te hicieron. Me siento muy contenta, gracias a Dios, porque no esperaba eso. Le digo a Leo que cuando venga vamos a otra entrevista, pero tiene que avisarme un día antes para hacerla, para tener todo preparado. ¿Ha tenido mucho view? Sí, muchísimo. La última vez que lo vi, que fue ayer, tenía 13.020 views. ¿Y qué tú le recomiendas a la gente que te siga en las redes? Que me sigan en las redes, José Ignacio Almontes. ¿Y qué más le un mensaje? Le digo a Leo que cuando venga, por lo menos que te avise a ti, para que tú le avises a tu familia, para que diga cuando él venga. Viene dentro de una semana él. Ok, y que sepa que el teléfono mío se me dañó, que porque vaya a ver si para allá, para los Estados Unidos, aunque sea, les regalan uno. ¿O a tu novio? No, mi novio no, porque mi novio no tiene que saber de eso. ¿Qué le manda a decir a tu novio?
No, el novio mío no, porque... ¿No tiene? Estamos muy distanciados últimamente. Ah, ok. Sí. Dile que no nos suba el canal este video. No, no, no. Estoy muy contento, no esperaba esto, pero gracias contento, a Dios. Contento, contenta. ¿Te gustaría que Leo te hiciera esta entrevista? Córtalo, córtalo. Contenta. Me dice que cómo te has sentido después de la entrevista que te hicieron. Me siento muy contenta, gracias a Dios, porque no esperaba eso. Le digo a Leo que cuando venga vamos a otra entrevista, pero tiene que avisarme un día antes para hacerla, para tener todo preparado. ¿Ha tenido mucho view? Sí, muchísimo. La última vez que lo vi, que fue ayer, tenía 13.000, 20 views. ¿Y qué tú le recomiendas a la gente que te siga en las redes? Que me sigan en las redes, José Ignacio Almontes. ¿Y qué más le un mensaje? Ah, le digo a Leo que cuando venga, por lo menos que te avise a ti, para que tú le avises a tu familia, para que diga cuando él venga. Viene dentro de una semana él. Ah, ok. Y que sepa que el teléfono mío se me dañó, que porque vaya a ver si para allá, para los Estados Unidos, aunque sea, le regalan uno. ¿O a tu novio? ¿Qué te...? No, no, mi novio no, porque mi novio no tiene que saber de eso. Ah. ¿Qué le manda a decir a tu novio? No, el novio mío no, porque... ¿No tiene? Estamos muy distanciados últimamente. Ah, ok. Dile que no nos suba el canal este video. No, no, no.